Y hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Les saluda su amigo Lollipop009 Free Fire Gamer. Aquí con una nueva noticia, amigos, con una nueva noticia que me tiene pero la piel de gallina, amigos. Se lanza una nueva colaboración de Free Fire con este cantautor de Rhythm and Blues EDM y de K-Pop Suntum MTP, amigos. Y para celebrar esta gran colaboración con este cantautor vietnamita, han creado lo que es un nuevo personaje que se llama Skyler, amigos. Este personaje Skyler está súper chetadísimo, ya que es el primer personaje que va a traer dos habilidades. Estas dos habilidades va a ser la habilidad activa, la cual va a poder destruir 5 paredes glue a una distancia de 20 metros, amigos. Y su habilidad pasiva es de al momento de que él vaya colocando paredes glue en el campo o en la batalla contra algún enemigo, amigos, él va a estar recibiendo porcentaje de vida, amigos. Porcentaje de vida se le va a estar llenando la vida al momento de poner las paredes glue en su habilidad pasiva. Y en su habilidad activa va a poder destruir las paredes glue. 5 paredes glue. Esto viene para contrarrestar la nueva habilidad del CR7 de Cronos, que con ese campo de fuerza al cual no podemos destruir al momento de que estamos en los PvPs o al momento de que estamos en contienda con un enemigo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vamos al inconveniente de este campo de fuerza o de las paredes glue, que nos detiene para poder acertar un buen headshot o hacer una épica kill. Y espero que les haya gustado este super video, amigos. Les agradecería enormemente que ustedes puedan compartirlo en sus redes sociales, en WhatsApp y también con sus amigos, para que puedan ver lo que se viene en Free Fire, amigos. Lo nuevo que se viene en Free Fire con esta actualización que está pronto a llegar. Algunos dicen que va a ser el 5 de febrero que sale esta actualización. Y no olviden, amigos, suscribirse si eres nuevo por acá y dejar tu super like, amigos, a este video. Así que se despide su amigo infalible Lollipop009 Free Fire Gamer. ¡Bulla!